Buenas, estamos en StarCraft 2, Wing of Liberty. Antes de empezar con las misiones proto, os voy a comentaros una cosa. No hay misión de tirador, no hay misión de artefacto, bueno, de artefacto, del tema de Moebius. No voy a hacer, no, hablo de alguien, no voy a tocarlo hasta el final. Esta es la última de todos, también va a ser para el final, pero no para el final, para justo antes de Char, que es el final del punto de no retorno. Así que lo siguiente será Valhalla, cuando terminemos las misiones protos, que es lo que toca ahora. Cuatro misiones de protos. Al Leo. Reinor, los sabuesos del vacío se acercan. Transmito mi memoria, mi pura esencia, a este cristal, Ihan, para que veas lo que yo he visto y que el futuro tenga esperanza. Los cristales Ihan, estos son como pensadero de Harry Potter. Es decir, si el que mete su memoria ahí muere. ¿Sigue pudiendo acceder a las memorias o una vez que el que lo ha hecho muere, también muere esos recuerdos? ¿Es un dispositivo de memoria externa? Supongo que sí, que los recuerdos también se quedarán. Zeratul, ¿se puede saber en qué te has metido? Amigo Reynor, ha pasado tiempo desde que nos enfrentamos juntos al enjambre. Desde entonces he vagado por el vacío en solitario, buscando una antigua profecía que aseguran predice el regreso de los Elnaga. Mi viaje me llevó a un mundo remoto conocido como Ulan, donde descubrí fragmentos de la profecía, pero no fui el primero en encontrarlos. Ahora te toca a ti, viejo amigo, revivir mis recuerdos y creer. Sabía que al final vendrías. Tu mera presencia profana este lugar, Kerrigan. Los oyes, Zeratul, murmurando en las estrellas. La galaxia arderá cuando llegue. Vivirás para verlo. Por favor, nuestras
parrillas no significan nada. Se aproxima una tormenta imparable. Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción. La suerte es inmutable. El final se acerca. Y cuando me encuentre... al fin podré entregarme a él. La profecía es incierta. Siempre hay esperanza. Haciendo por un momento el sonido del laboratorio. De las cuatro misiones protos, creo que esta es la que menos me gusta porque no tienes que construir ninguna base. Tienes que moverte con Zeratul y un puñado de acechadores. Por cierto, recordatorio, Wings of Liberty es gratis, se puede jugar la campaña gratis, y hay tres misiones de Zeratul que también son gratis. Mi carga es muy pesada. Ayur será restaurado. Subdas Salok. La profecía se dividió en fragmentos. Guardados en santuarios separados. Debo reunirlos y abandonar pronto este mundo. La cima es vasta. Por suerte puedo usar las sombras para cambiar de fase y cruzar. No te escondas. No debemos dudar. Cumpliré con mi deber. No puedo pasar. Ah. Al servicio de ellos. No tengo por qué romper esa roca, aunque te diga el juego que sí. Los raptadores de esporas detectan mi presencia. Debo aturdirlos con mi prisión de vacío. Subdas Salok. No debemos dudar. Podría haberme subido por aquí. Y haber, no haberlos matado, pero bueno, da igual, es un ser. Lealtad te pertenece. Al servicio de Ayur. No sé buena idea. Ordena el honor. Ayur será restaurado. No ha sido buena idea, tenía que haber quitado. Tenía que habérselo hecho al de esto. Ahora lo haré, no os preocupéis. No debemos dudar. Cumpliré con mi deber. Fuera. Ven. Arudin Rasagal. ¿Me pongo el marco de los protos para las misiones o me dejo el de los Terran? Ven, Arudin Rasagal. Nah, voy a dejarme de los Terran, sí.
al servicio de Ayur. El reptador de esporas me detectará desde el otro lado de la sima. Debemos destruirlo. Restaurado. Ese supervisor puede desvelar mi invisibilidad. Lo aturdiré con mi prisión de vacío antes de cruzar esta sima. Que no se escapa nadie hoy. Bueno, se me ha escapado una al principio. Como ordena el honor. Se me escapó uno, güey. Subdas Salón. Fuera. Fuera. Rasagal. Fuera. En Arudin Rasagal. Investigación Protoss. So. 3 de investigación Protoss. El primer fragmento de la profecía. Pronto todo se aclarará. ¿Por qué no te rindes al olvido, Zerator? ¿No sería mejor morir ahora y evitar ver los últimos y agónicos momentos de tu especie? La fatídica profecía pesa en mi corazón. Debo alcanzar los santuarios, Dios. Y todo por el indulto de Kerrigan. Te diré. Cumpliré con mi deber. ¡Por Sakuras! Te diriges a mí. Como ordena el honor. Saludos, exaltado. Estamos aquí al servicio del Alto Templario Koros. Él está cerca. Vuestra presencia es más que bienvenida. Sigamos adelante. Antes dijo algo y le corté la frase, pero bueno. Y me acabo de acordar que tenía que buscarlo de afiliado de Jin Raynor. No sé por qué el ayudante le hemos afiliado. Y aquí lo de exaltado para Zeratul, ¿por qué llaman exaltado a Zeratul? No lo entiendo, no lo entiendo. Mi lealtad te pertenece. A ver. Permitidnos destruir sus defensas antes de continuar. Borraré los demonios del pasado. Somos uno. Vale. Estás prisionero, Zeratul. A ver. En Arudin Rasagal. Soy el corazón de las tinieblas. Será como tú. Mi carga es muy pesada. Subdas. El vacío es frío. Borraré los demonios del pasado. Soy la voz. Te diriges a mí. ¿Hablas conmigo? Arudin Rasagal. Ayur será restaurado. Como ordena el honor. Esporas. Un restaurador de esporas. Un restaurador de esporas, sí. Mi carga es. Detector. Shosak. Tengo 80. 120 de vida. Me redimiré. Cumpliré con mi deber. Necesitas mis habilidades. Este creo que se iba al último. Avanzamos sin pena. Obedezco. Muy bien. Mi carga es muy pesada. Vale. Gloria. A ver. Tenemos que encargarnos con cuidado de la patrulla de señores de la prole, o nos destrozarán. Tu voluntad. Me redimiré. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Soy Shosak Moknul. Soy la voz del eclipse. Borraré los demonios del pasado. Te diriges a mí. Ven, Arudin Rasagal.
ha salido el sueldo. Borraré los demonios del pasado. Al servicio de Yul. Yudas Salam. Rápido. No sé si te fijas de mi vida. Te diriges a mí. No debemos dudar. Eran hostigadores. Desaparecieron completamente del juego. Tampoco eran una idea muy interesante. Eran kamikazes. Será restaurado. Exactamente por eso, porque eran kamikazes. Pero los Pestilin también son kamikazes. Ok. Quedaos aquí. Mi carga es muy pesada. Somos un Agaset. Me redimiré. Listos para un ataque aéreo. Preparaos, hermanos. Dado otro acechador, no sé. Gloria para los primogénitos. Bien, no he perdido ninguno todavía. Me redimiré. Aquí hay una criadero, ¿no? La reina de espadas construyó criaderos aquí. Quiere alterar este mundo sagrado. Yo mismo acabaré con ese plan. Ahí, más o menos. Te diriges a mí. Vale, ya. Yudas Salok. Ayur será restaurado. El vacío es frío. Somos un. El vacío es frío. Ajá, será. Será tú haga sus cositas aquí. De vida 75, no he perdido mucho. Investigación Zerg. Son 3 de investigación Zerg y 3 de investigación Protoss, puede ser. Larva, 25. Y 10 armaduras. Mi carga es muy pesada. Las larvas aguantan porque tienen 10 armaduras. ¿Cómo ordena el honor? No sé si es lo que más armadura tiene del todo el juego o algo así. Larvas acorazadas. Creo que sí, creo que son de 3 de investigación Zer y 3 de investigación. El segundo fragmento de la profecía. Mi tarea está casi completa. Tu esperanza es una ilusión, viejo insensato. Si leer mi mente te resulta tan fácil, Kerrigan. Verás que nunca me rendiré. Este sí la voy a romper. Mientras quede esperanza. Cuidado. Kerrigan ha apostado guardias en nuestro camino. Podría ser una trampa. Debemos acabar con ellos uno por uno.
o nos superarán rápidamente. Vale, ya no me detectan. Voy a cargarme esto. Gloria para los primogénitos. Shukdash Sarok. ¿Cómo me hágase tu voluntad? Furia Génita. Necesitas mi vida. Soy la voz de Eclipse. Soy el corazón de las tinieblas. Vale, vamos a ver qué toca lo siguiente. No debemos. Los Vestalina Roja nacido al morir. Acechadores, acabad con ellos a distancia. Iré al servicio de Ayur. Hágase tu voluntad. Necesitas mis habilidades. Se ha muerto muy mucho. Pero le ha costado, ¿eh? Mi carga es muy pesada. Mi lealtad te pertenece. No ha llegado a saltar. Si hubiese saltado, se habría salvado mejor. No lo sé. Vale, vamos. Los demonios del pasado. Ayur será restaurado. Mi lealtad te pertenece. Gloria para los receptadores de espinas. Mátalos antes de que se cierren y ataquen. No debemos dudar. Pero si me pongo aquí arriba. No. Tiene que apartarse el de este. La hora de la verdad. Muy inteligente. Obedezco por ahora. Buen trabajo. Te diriges a mí. Laito Templario Caras está cerca. ¿Dónde está el otro criadero? El segundo. Te tengo que decir que por aquí no es. Me redimiré. A ver. Shukdash Sarok. Entaru Tasabar Prelado Ceratul. Soy el Alto Templario Caras. Mis tropas siguieron a la Reina de Espadas a este mundo, pero no sabemos qué busca. Me he saltado un criadero. Kerrigan y yo hemos venido para desvelar una antigua profecía. Con tu ayuda, espero encontrarla antes que ella. Es un honor, Gran Ceratul. Guíanos. ¿Te diriges a mí? Ansel, mi carga es muy pesada. He confinado al Ultralisco en una prisión de vacío. Caras, acaba con él. Estas orugas, nidos, o los refuerzos Zerg nos aplastarán. No debemos dudar.
criatura ha acabado con sus orugas. Seguid presionando. Servicio de ahí. Mi carga es muy pesada. Vale, hay un criadero aquí y el otro me lo he saltado. En Narudin Rasagal. Es por aquí. Cumpliré con mi deber. Soy el corazón de las tinieblas. Obedez, somos uno con la sombra. Shosak Moknul. A ver. Shukdas Salok. Hágase tu voluntad. Me redimiré. Borraré los demás. La reina de espadas quiere pervertir este mundo con ese criadero. Debo destruirlo. En Narudin Rasagal. Gloria para los primogénitos. Mi lealtad te pertenece. No debemos dudar. Ayur será restaurado. No me han hecho daño, ¿no? No. Pero no consigo matar a eso tampoco. Habría que entrar. No debemos dudar. En Narudin Rasagal. Borraré los demonios del pasado. Mi carga es muy pesada. Ya. Te dirijas a mí. Pues voy a buscar el otro criadero. Aquí está el primero, ¿no? ¿Dónde está la primera? De vuelta a las sombras. ¿Qué pasa? Está aquí. De vuelta a las sombras. ¿Cómo ordena el amor? Será restaurado. Hay que ir para acá. Me he saltado esta parte. ¿Aquí dónde están los Pestelin, por cierto? O sea, pues... Ah, o sea, la idea de los Pestelin es... Te vas para acá. Cuando vienen por aquí, saltas para este lado. Y mientras se da media vuelta, tú recargas el salto y saltas aquí. Y de aquí los fusilas. Shukdas Salok. Ah, bien. Ah, claro, como no he quitado esto. Como no he quitado esto, pues no sabe por dónde ir. Digo, ¿para qué voy a quitar piedras si puedo ir andando? Si puedo ir saltando. Claro. Es que el problema es que como te lo saltes, cuando llegas a este punto ya no puedes volver. Así que me queda más remedio que hacerlo ahora. Oye, Ceratul se mueve bastante más rápido que los demás, ¿no? Ligero. Necesitas mis amigos. Borraré los demonios del pasado. ¿Cómo ordena el hormiga? Ah, ¿qué? Hay que destruir este criadero para evitar que la reina de espadas altere esta tierra. Eclipse. Quedaos ahí, te pero... diriges a mí. Gloria para los primogénitos. A ver cómo hacemos esto, tío. Al servicio de Ayur. En Narudin Rasagal. Ayur será restaurado. Necesitas mis habilidades. Muy bien. Me redimiré. Hay que esperar a que esté en este borde. Cargarme esto. Mi
Aquí, si no recuerdo mal, hay un ultralisco enterrado. Pero preferiría no tener que luchar contra él. ¡Qué demonios! Soy el corazón de las tinieblas. Me redimiré. ¡Ay! Mi carga es muy pesada. Ya está. Todos los criaderos de Kerrigan están destruidos. Aún hay esperanza para este mundo. Razagal. Vale, ya nos podemos ir. No debemos dudar. Ya podemos terminar la misión. Pues 3 puntos protos, 3 puntos Zerg. No sé si me llega para alguna mejora. No me acuerdo. Protos, descarga. Ah, este sí puede atacar. Legacy de Void, al final los altos templarios sí les pusieron un ataque. Es lo que deberían tener todos los altos templarios. Alguna manera de atacar, no solo habilidades. Entonces ya eso es mediamente útil, pero al final es para hacer arcontes. O úsalos con ataque, con alguna habilidad si quieres y demás. Pero luego cuando estén tocados, pues los fusionan. Borraré los demonios del pasado. Todos para acá. Mi carga es muy pesada. Para allá. El último trozo de la profecía habla de alguien que romperá el ciclo de los dioses. Es un mal presagio, pero si la Reina de Espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. ¿Qué? Puedes ir desvelando la profecía, Zerator, pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. No podremos vencer contra tantos. Me enfrentaré a la Reina de Espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Zeratul. El futuro depende de ello. Sí. Vámonos. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Vámonos. Ven, Arudin. Debo llegar al buscador de vacío antes de que me derroten los Zer y se pierda la profecía. Ven, Arudin, Razagal. Shukdas Salok. Tus aliados están en combate. Mi lealtad te pertenece. Ahora me volveré uno con el Kala. Hay que esperar. Debo ir al buscador de vacío y preservar la profecía. No dejaré que el sacrificio de mis hermanos sea en vano. Yo solo no puedo descifrar los fragmentos, pero sé quiénes pueden interpretarlos. Los conservadores de Zakul. Si ellos no pueden, temo que este universo entero arderá. Vale. Acechadores con vida 6. Podría haber sobrevivido el séptimo, pero bueno, era Master. El 21 y 102. Está pareja la cosa, ¿eh? Laboratorio del Imperio.
Pues sí. Tengo mejoras tanto Zer como Protoss. Dejo esto que lo leáis. Y este. Vale, le dais a la pausa para leerlo, que entenderlo. Vale, vamos a pillar la torreta de perdición y la refinería automatizada. Perfecto. Vale. ¿Cantina o...? Sí, venga. Un placer verte, hermano. He estado... Espera. Lo veo en tus ojos. Has visto el mundo de los espíritus. El Protoss te dio un cristal. Y ahora ves lo que él ha visto. Eso no tiene nada que ver contigo. Sal de mi cabeza, Tosh. Como quieras. Pero ándate con ojo cuando te adentres en el más allá. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Hoy tenemos un invitado especial, el príncipe heredero Valerian. Gracias por venir, Alteza. Gracias, Kate. Me alegro de estar aquí. Vamos directos a la pregunta que todos tenemos en mente. ¿Hay alguien especial en su vida? A decir verdad, Kate, hace muchos años que estoy enamorado de ti. Basta. Pero ahora en serio, con la invasión Zerg, no tengo tiempo para esas cosas. He estado estudiando tácticas militares con el general Warfield y mi tiempo libre lo dedico al arte de gobernar. Mi mayor objetivo es ser el mejor emperador para nuestro pueblo. Cuando llegue el momento, claro. Genial. Ahora tengo dos de los que preocuparme. Si hubiera hecho las misiones de... De la ayudante esta que encontramos en Tarsonis y demás, a Radasel esta entrevista al chaval, le habrían preguntado por el escándalo de su padre. Lo que pasa es que, obviamente, no. Lo normal es cuando te dan el cristal poderte hacer eso para mejorar tus... Para conseguir mejoras en Zephyr y Protoss, para conseguir todas las mejoras posibles, no para seguir con misiones secundarias. ¿Cómo has hecho tan buenas migas con esos Protoss? Se dice que matan a los Terran en cuanto los ven. Algunos lo hacen. Pero otros morirían por proteger a gente como nosotros. En la primera guerra les ayudé a defender su planeta de los Zer. También les ayudé cuando Kerrigan volvió como líder del enjambre. Valoran mucho la lealtad. Joder, Jimmy. Parece que los respetas y todo. No espero que lo entiendas, Tychus. De pronto me da por pensar, digo, y si cargo la partida, no hago las misiones de los Protoss y me hago primero lo otro para ver el cambio de la entrevista, pero... Por hacer algo distinto, pero ya estoy haciendo algo muy distinto. No hace falta que lo haga más raro todavía. Ni. Bueno, ni perder la oportunidad de mejorar la investigación. De gratis. ¿Cuánto tiempo he estado en el laboratorio, Matt? Ha estado ausente horas, señor. ¿Lleva todo este tiempo en el laboratorio? He usado el cristal Ihan que me dio Zeratul. Juraría que fueron un par de minutos. Era tan real. Zeratul ha estado buscando la profecía Shel-Naga sobre el fin del universo. Hay más, pero todavía no ha llegado. Me estoy hablando de que hace un rato, no sé en qué parte de la misión, al Kerrigan o Zeratul han dicho fin del mundo. Fin del mundo no tiene sentido porque hay muchísimos mundos. Fin del universo, como acaba de decir James Raynor, sí es correcto. Arsenal... Nada, porque no tenemos aquí nada. Cantina, lo hemos visto todo. Laboratorio, hemos pillado las mejoras. No tiene nada que decir. Vale, pues lo dejamos aquí y seguimos mañana con las. Seguimos en el siguiente vídeo con las misiones de los Protoss. Algún día que vuelva a jugar, pues. Lo haré así. Haré primero lo de Media Blitz. Lo de. La noticia, el escándalo de Menx, para luego ver esta entrevista. Murmullo de fatalidad. Ahora que se han encontrado los fragmentos de las antiguas profecías, Zeratul debe llevárselos a los conservadores de Sakul para descubrir su significado oculto. Nos vemos en el próximo vídeo, seguramente mañana. Adiós.